César de la Fuente, un placer que me hayas recibido aquí en la Universidad de Penn. Cuéntanos un poco dónde estamos y me encantaría comenzar en cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar aquí, ¿no? Porque esta es una de las grandes mecas del conocimiento, pero que nos expliques dónde estamos y nos des un poco de contexto. Bueno, lo primero, Pablo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para venir a visitarnos. Es un honor compartir este ratito contigo. Honor el mío, y lo digo de verdad, porque escribí el otro día que estaba hasta nervioso de venir aquí. O sea, igualmente comparto el nerviosismo y, bueno, un placer. Estamos en la Universidad de Pensilvania, que es una de las universidades más antiguas del mundo, una de las universidades más antiguas de Estados Unidos, fundada por Benjamin Franklin en 1740. Es una universidad, la verdad, pionera en muchos sentidos. La primera escuela de medicina de Estados Unidos ocurrió aquí, se fundó aquí, digamos. El primer departamento de bioingeniería también se fundó aquí. Han pasado mentes brillantes por estos pasillos, estos laboratorios. Por ejemplo, pues, Elon Musk, Noam Chomsky también pasó por aquí, ¿no? También, obviamente, Benjamin Franklin, ¿no?, el fundador. Y últimamente, pues el premio Nobel de Medicina, los premios Nobel de Medicina de la semana pasada. En medicina, Drew Weissman y Kathy Carico, pues también son, están afiliados con la universidad. Y bueno, pues la verdad es que es un orgullo formar parte de un sitio donde tenemos la oportunidad de aprender de mentes brillantes, ¿no? Alrededor de nosotros siempre tenemos gente de la que podemos aprender, y eso es un privilegio. A mí me ha impresionado mucho en esta visita que hemos hecho. Has tenido, bueno, nos has presentado a tu equipo. Esta mañana hemos tomado un desayuno con ellos y hemos estado visitando los diferentes laboratorios. Y bueno, impresiona mucho el tamaño de todo esto, porque es la magnitud es impresionante, el nivel de equipamiento, la cantidad de personas que hay por aquí. Pero comentabas la cantidad de personas importantes, ¿no? Esos premios Nobel, hemos pasado por su laboratorio. Tú sales de Coruña, César, te vas a León, estudias la carrera en León para luego ya hacer casi el salto a Estados Unidos. ¿Cuánto llevas aquí? Llevas primero Canadá, sí. Donde hiciste el doctorado, luego el MIT y luego ya aquí, ¿no? Cuéntanos un poco esa trayectoria. Sí, es curioso, ¿no?, pensar que llevo ya casi mitad de mi vida fuera de España. Bueno, a mitad de tu vida tienes 37 años. Tengo 37 años. Eres una persona muy joven todavía. Todavía, bueno, ya cada vez menos joven, ¿no? Pero sí, yo siempre, la verdad, desde que tengo razón, he estado fascinado por la naturaleza, por intentar entender el mundo un poco mejor, ¿no? El mundo biológico, la biología. Algo extremadamente complejo y caótico, ¿no? Como es la biología. Desde que era chico, recuerdo, y pronto me di cuenta de que, bueno, la biología es multilingüe, ¿no? No puedes explicar la biología solo con las matemáticas, por ejemplo, ¿no? En el caso de la física, puedes explicar la física básicamente con matemáticas, ¿no? Pero en el caso de la biología, es tan caótica que necesitas de otras disciplinas para poder entenderla. O sea, necesitas matemáticas, necesitas física, necesitas química, necesitas microbiología, necesitas pues un poco de todo, ¿no? Ingeniería informática, para intentar explicarla. Y entonces, un poco, yo creo que la trayectoria mía profesional ha sido una trayectoria intentando entender la biología, intentando adquirir los conocimientos para poder comprender mejor la complejidad del mundo biológico. Eso me llevó, como comentas, bueno, primero yo soy de A Coruña, estudiando en el Instituto Eusebio da Guarda, un sitio espectacular donde tuve el privilegio de tener profesores y profesoras excepcionales, y donde hice amigos para toda la vida, amigos que quizás estén escuchando esta conversación que estamos teniendo. Y bueno, yendo más atrás, pues he de decir que mi familia, ¿no?, fueron las que me inculcaron los valores
de la curiosidad, del esfuerzo, del trabajar para poder conseguir algo y el valor de intentar hacer algo útil en la vida, algo que pueda en algún día pues, mejorar el mundo, ¿no? Pero bueno, de ahí fui del Eusebio de Aguarda de La Coruña a estudiar la licenciatura de Biotecnología en la Universidad de León, que fui parte de la primera promoción de un grupo, una clase muy pequeña, unos 60 alumnos, un poquito servimos de cobayas, ¿no? Era la primera promoción y en una universidad también donde pude aprender muchísimo, ¿no? Una universidad que considero pionera en ese sentido porque digamos que implementaron esta licenciatura de biotecnología muy, muy pronto, ¿no? Cuando todavía se estaba intentando entender qué es la biotecnología, se puede usar la biología como un elemento para crear nuevas tecnologías que ayuden al mundo. Entonces, pues ahí pues, adquirí conocimientos básicos de física, de matemáticas, de estadística, de biología, de química, un poco para formarme a nivel fundacional, para tener un poco las herramientas para intentar entender un poquito más lo que es la biología. De ahí, el último año me fui a Estados Unidos porque quería hacer investigación y tuve la suerte a través de una beca de poder ir al este de Estados Unidos, donde hice investigación prácticamente todo el día y ahí descubrí mi pasión por estar en el laboratorio e investigar. Algunas de las cosas que hice, pues aprendí a sintetizar una aspirina, que eso me introdujo al el ámbito de, con la química, pues crear moléculas nuevas. Trabajé también, tanto en la Universidad de León como en Estados Unidos ese último año, con bacterias. Me fascinó. Las bacterias son los organismos simples más antiguos, ¿no? las primeras colonizadoras del mundo son las bacterias y son, la gente se piensa que las bacterias son muy simples, pero en realidad son capaces de hacer cosas increíbles, tienen un superpoder, que es que son superadaptadoras. De hecho, todavía hay bacterias en el mundo, millones y millones de bacterias han podido sobrevivir tantos años porque tienen este superpoder, que se replica muy rápidamente, se divide muy rápidamente en una escala de tiempo de minutos y eso las permite pues, evolucionar, mutar para adaptarse a ambientes nuevos y para poder sobrevivir. Entonces me fascinaron las bacterias y aparte pensaba en las bacterias también como el eslabón inicial hacia la multicelularidad, que dio paso a los organismos más complejos, ¿no? Entonces siempre me fascinó esa transición, que es una de las transiciones más interesantes a nivel histórico, ¿no? De una célula, cómo pasamos a muchas células, para luego dar lugar a los seres vivos más complejos, ¿no? Que existen. Esa es una, para mí, de las transiciones más importantes. Obviamente, bueno, no vamos a entrar en estos detalles, pero otra de las innovaciones fundamentales fue el desarrollo del cerebro. Es lo que nos permitió a los Homo sapiens, ganar la batalla competitiva en el mundo, colonizar el mundo de la manera en que lo hicimos. Y luego, volviendo un poquito a la ciencia, el cerebro fue lo que luego desarrolló el elemento, la herramienta más útil que tenemos para innovar, que es el método científico. Es la herramienta más potente que tenemos para entender el mundo que nos rodea y eso es lo que usamos en el laboratorio, ¿no? Y lo que yo a lo largo de mi trayectoria he intentado pues, aprender, el método científico, cómo se usa. Entonces, bueno, fui de ahí a Estados Unidos y luego fui a hacer el doctorado a Canadá, como comentabas, ¿no? Y ahí tuve la suerte de ir a la Universidad de British Columbia, en Vancouver, en Canadá, y tuve la suerte de trabajar con un científico top a nivel mundial que se llama Bob Hancock. Que ha sido tu mentor, ¿no? Digamos, mi mentor. Yo con él aprendí, pues, por ejemplo, a escribir en ciencia, ¿no? Que obviamente viniendo de España, pues, hablando muy poco inglés, realmente cuando fui ahí a hacer el doctorado, y sin saber escribir nada de ciencia, pues me enseñó a escribir. Fue muy paciente conmigo en ese sentido. Y ahí en su laboratorio pues, me centré mis investigaciones en las bacterias, que de nuevo son los organismos vivos más simples y más antiguos, y luego centré mis estudios también en las proteínas, que son las moléculas que permiten que la vida exista. Son moléculas que me permiten hablar ahora,
gesticular, me permiten caminar. Básicamente son las moléculas de la vida. Si piensas en las moléculas que permiten que todo ocurra, tenemos el ADN, tenemos el ARN mensajero y luego tenemos las proteínas, ¿no? Y todo es información, ¿no? El código del ADN nos da lugar al ARN mensajero, y el ARN mensajero es lo que luego codifica las proteínas y los péptidos, que son pequeñas proteínas, y así es como funciona la vida. Y el ADN es una molécula de información. Básicamente te permite, pues, almacenar información a lo largo de muchos años, millones de años, pero no es capaz de hacer nada, ¿no? El ARN mensajero se degrada muy rápidamente, básicamente es el siguiente eslabón en esa transmisión de información, y luego las proteínas y los péptidos son las moléculas que hacen todo, ¿no? Los que ejecutan las funciones de la vida. Y entonces yo me centré en estas, ¿no? En las moléculas que quizás de las tres son las más complicadas. Obviamente el ADN y ahora el ARN mensajero los podemos programar, ¿no? Ahora tenemos ya vacunas de ARN mensajero, por ejemplo. Pero las proteínas y los péptidos, pues todavía no. Yo creo que es la siguiente fase en intentar programar la vida, las moléculas de la vida, es hacerlo con las proteínas y los péptidos. Y por eso a mí me fascina, lo considero como un desafío a nivel científico. Y entonces me centré en esto, ¿no? Y lo pasé muy bien en la Universidad de British Columbia. La verdad es que colaboré un montón, publicamos artículos interesantes. Creo que publiqué al final 33 artículos durante mi doctorado. Y luego, pero hacia el final del doctorado, pues empecé a estar un poco frustrado, en el sentido de que yo siempre he querido entender la biología, pero no teníamos métodos para programar la biología de manera sistemática. Un poco entenderla como una ingeniería. No teníamos estos métodos, ¿no? Siempre para manipular, por ejemplo, una bacteria o una proteína, teníamos que hacer una mutación y luego volver a verificar para ver si la hipótesis era correcta o no, y muchas veces era errónea. Y no era sistemático, porque teníamos que hacer una mutación a la vez, no se podía hacer muchas a la vez. Y entonces esto tuve como... el sueño revivió en mí, el sueño de que siempre tuve desde pequeño, era que quizás podíamos usar ordenadores o máquinas para poder acelerar nuestro entendimiento de la biología y para poder programar la biología. ¿Cuál es el beneficio, César? ¿Cuál es tu visión? Porque ese sueño del que hablabas, tenías una visión ya desde joven de cambiar o hacer del mundo un sitio mejor. Entonces, cuando hablas de programación, de esos cambios, ¿cuál es tu visión sobre ello trasladado a un lenguaje del día a día de los humanos? ¿En qué nos puede impactar a nosotros? Yo creo que la analogía aquí sería un poco como la física cambió el mundo hace unos años, ¿no? Hace unas décadas. Nos dio internet, nos dio telecomunicaciones y todas estas tecnologías que usamos todos los días. Yo creo que la biología, son los años de la biología donde la biología nos puede dar tecnologías que salven vidas. Bueno, si empezamos a pensar tecnologías que ya lo han hecho, que han cambiado nuestra manera de entender el mundo, por ejemplo, la tecnología de CRISPR, que nos permite editar genes. Con un peso importante también de España en ese sentido. Por supuesto, el pionero, ¿no? Francis Mojica, sí. Un científico magnífico, que bueno, uno de los pioneros, ¿no? que de hecho le dio el nombre de CRISPR y encontró estas secuencias en bacterias. Por supuesto, España y Francis tienen un mérito increíble en este sentido. Luego tenemos cosas recientes, ¿no? El ARN mensajero, que se ha podido programar por primera vez, ¿no? De manera efectiva, y está detrás de las vacunas de COVID-19. Y Weizmann, que están aquí. Exacto, sí, los pioneros fueron Drew Weizmann y Katy Carrico, que están afiliados con la universidad aquí. Y bueno, entonces estos son ejemplos, ¿no? Yo creo que con ordenadores, con inteligencia artificial, vamos a poder, lo que vamos a poder hacer, y creo que ya tenemos ciertos éxitos en este ámbito, es acelerar el proceso de descubrir, en nuestro caso, nuevos antibióticos, que es la misión fundamental que tenemos, pero acelerar el proceso de descubrir cosas nuevas, ¿no? De tener nuevos descubrimientos en ciencia, en tecnología,
yo creo que en los próximos 5 años o así vamos a ver avances muy importantes en este ámbito. Yo creo que nos van a tocar, yo espero, a nivel médico, espero que veamos nuevos medicamentos creados por ordenador que salven vidas. Eso es un poco el sueño que tenemos, ¿no?, aquí en mi laboratorio. Y bueno, espero vivir para ver eso. Hablabas de la curiosidad, César, y de esa estancia en British Columbia, y luego das el salto al MIT, al Instituto Tecnológico Massachusetts, donde, bueno, si me pongo a hablar de los premios y de todo el reconocimiento que se te ha dado, no acabaría nunca y no, la gente lo leerá porque hablaré de ello, pero no en esta entrevista, en la introducción posiblemente, pero tu estancia en el MIT yo creo que ha tenido luego un impacto importante en lo que estás haciendo ahora, ¿no? Cuéntanos cómo fue aquella etapa. Sin duda, pues mira, como te comentaba, yo tuve esta un poco epifanía de que los ordenadores iban a ser muy importantes en la biología y especialmente en el campo de los antibióticos, y de ahí pues tuve la suerte de que me reclutaron en el MIT. De aquella era la meca de la inteligencia artificial, y cuando llegué, pues la gente, había ingenieros, científicos increíbles, empleando herramientas de inteligencia artificial en otros ámbitos que no era la biología. ¿De qué año estábamos hablando? Estamos hablando del 2015. O sea, no hace mucho, pero es que este campo ha cambiado radicalmente. Radicalmente en los últimos 5 años. Y entonces yo llegué ahí en 2015 y todo el mundo estaba empleando estas herramientas computacionales para reconocimiento de patrones como sonidos o caras, ¿no?, en otros ámbitos de la sociedad, en otros problemas, ¿no? Pero muy poca gente, prácticamente nadie, estaba pensando en usar la inteligencia artificial en el ámbito de la biología. Y esto es porque la biología es tan compleja, tan complicada, que casi todo el mundo pensaba que era imposible de aquello, ¿no? Y yo tuve la suerte de estar en un ambiente donde pude aprender un montón y decidimos, pues, emplear esto, estas herramientas computacionales, para intentar crear un antibiótico en el ordenador. O sea, ¿y cómo haces eso? ¿Cómo le enseñas a una máquina a crear una molécula, un medicamento potencial que pueda matar a las bacterias, ¿no? Y pensamos muchísimo sobre este problema con mis colaboradores, y al final lo que decidimos es que ¿cómo le podemos enseñar a un ordenador a innovar a nivel molecular, ¿no? Y al final lo que decidimos intentar es básicamente mimetizar el proceso que existe, que es el mejor proceso que existe en el mundo para crear, para innovar en cualquier nivel, a nivel molecular, a nivel de organismo. Y esto es la evolución, si lo piensas, ¿no? El proceso evolutivo, el algoritmo de Darwin, de la teoría de selección natural, es el mejor proceso que tenemos para crear cosas nuevas, para diversificar, para innovar, ¿no? Y entonces decidimos enseñarle a un ordenador a evolucionar moléculas. O sea, la teoría de selección natural se convierte en una teoría de selección artificial, porque en lugar de tener que esperar millones de años para que una molécula evolucione hacia la función que queremos, en un ordenador comprimimos esa escala de tiempo y lo podemos hacer en cuestión de horas, horas o días de aquella. Entonces lo que decidimos hacer es, le enseñamos a un ordenador, primero, ¿cómo se hace esto, ¿no? Estamos hablando de, claro, cuestiones elementales, ¿no? O sea, lo primero tenemos que enseñar a un ordenador a entender, le tenemos que traducir la complejidad química de una molécula en un lenguaje binario que el ordenador entienda, de unos y ceros, ¿no? Para que el ordenador entienda que esta molécula tan complicada que le estamos mostrando, el ordenador sepa lo que le estamos diciendo, ¿no?, y que lo comprenda, como un niño pequeño, básicamente. Tenemos que enseñar el lenguaje primario. Y después, básicamente es lo que hicimos, ¿no? Le enseñamos un lenguaje primario de unas moléculas que le enseñamos al ordenador, y luego entrenamos al ordenador para ejecutar el algoritmo de Darwin. Y los pasos fundamentales de la evolución, pues, son selección, recombinación, ¿no?, y demás, ¿no? Y luego esto en una feedback loop, básicamente lo hicimos de tal manera que el ordenador, de manera continua, estaba evolucionando estas moléculas para convertirlas en mejores antibióticos. Y esto es todo a partir de una función fitness que le enseñamos al ordenador a ejecutar. Y luego el ordenador, pues, creó una serie de moléculas que nos dio, ¿no? Nos dio las moléculas del ordenador,
Y luego nosotros lo que hicimos es que, como tenemos la capacidad de no solo hacer la parte computacional, pero también la parte experimental para validar, porque... ¿Esto ya estamos hablando de esta estancia aquí en Penn? Todavía estaba en MIT. Estabas en MIT todavía. Sí, sí, sí. Pero esto yo diría que es un trabajo pionero, sí, que publicamos en 2018, que abrió un campo nuevo para usar ordenadores en el ámbito de los antibióticos o en el ámbito de los medicamentos en general, diría, ¿no? Y luego lo que hicimos es sintetizamos muchas de esas moléculas que creó el ordenador usando química, métodos químicos, y los testamos contra bacterias en el laboratorio, bacterias que son relevantes clínicamente. Y vimos que varias de las moléculas que el ordenador creó eran muy efectivas matando bacterias, sobre todo una que la llamamos guavanina 2, que era muy efectiva matando las bacterias, y luego no solo en placas de Petri, pero también en un modelo de ratón de relevancia preclínica, que es lo que nos convenció definitivamente. Dijimos, bueno, aquí hay algo sobre lo que construir y sobre lo que vale la pena, sí, poner esfuerzo a nivel de tiempo, a nivel de dinero. Exactamente, y nos convenció también, ¿no? Porque había, la mayor parte de la gente nos decía de aquella, es imposible, no vais a lograr entrenar un ordenador para hacer algo que los métodos químicos tradicionales pueden hacer. Nunca vais a superar los métodos químicos. Había muchísima gente, incluso gente famosa, que nos decía esto, ¿no? ¿Para qué estáis perdiendo el tiempo? Esto es un problema imposible, la biología es demasiado complicada, la inteligencia artificial se puede usar de manera exitosa en otros ámbitos, de reconocimiento de patrones y demás, pero en la biología todavía estamos... quedan décadas para que podamos hacer algo. Es curioso que recibieses ese tipo de reacciones viniendo también de científicos, ¿no? De personas. Totalmente, que en, sí, teoría, sí, deberían estar muy centradas en experimentar, probar, equivocarse, rehacer, descartar. Totalmente, pero bueno, en la ciencia, como en cualquier ámbito humano, pues existe el dogma y existe lo establecido, y es muy difícil... Qué importante eso, porque al final estamos tratando también con personas. Totalmente, la ciencia es un... Es una cosa humana, ¿no? Y al final, aquí en el laboratorio, pues tenemos seres humanos, también tenemos máquinas, pero los seres humanos son los que realmente dirigen y hacen y son la gente del laboratorio y la gente que al final hace la ciencia, ¿no? Y entonces, en la ciencia, como cualquier cosa humana, la parte dogmática existe, y romper moldes siempre es complicado, y no fue una excepción, ¿no?, en nuestro caso. ¿Por qué estáis usando ordenadores para hacer esto? Lo podéis hacer con métodos de química medicinal, ¿no? Y esto es gente de esos campos que nos decía, llevamos 20 años haciendo esto, ¿para qué vas a traer esto ahora si ya lo podemos hacer, ya lo sabemos hacer? Pero bueno, a mí siempre me llevó un poco la curiosidad mía y luego de colaboradores y de la gente que he tenido el privilegio de trabajar con todos ellos y ellas, y eso es lo que nos empujó hacia adelante. Me imagino que atrajiste mucha atención a aquel trabajo, y a raíz de eso se te van abriendo también otras puertas, nuevas oportunidades, como la que es venir aquí. Sí, sin duda. O sea, yo creo que ese trabajo y otros trabajos que publicamos cuando estaba en MIT, pues abrieron luego otras puertas. Y luego, pues me reclutaron aquí en la Universidad de Pensilvania, y mi laboratorio lo comencé aquí en el año 2019. Y aquí lo que intentamos hacer es, pues, integrar un poco lo que he aprendido a lo largo de mi trayectoria científica, estas diferentes disciplinas, para intentar entender la biología. Entonces tengo realmente el privilegio de poder trabajar con gente en laboratorio, que has conocido a muchos de los integrantes esta mañana. Muy interesantes los diferentes perfiles, porque antes hablabas de un químico, tienes a un químico, tienes una microbióloga, tienes a gente que es más especialista, digamos, en todo el tema computacional. O sea, diferentes perfiles que, empastados, producen un grupo de trabajo muy interesante, multidisciplinar, que al final es un poco lo que nos contabas antes, ¿no? Ese enfoque que se necesita para abrir una ruta en pionera. Yo creo que sí. A ver, un poco mi labor aquí, yo creo que es traducir los lenguajes que hablan los químicos que tenemos en el laboratorio, sí, los físicos, las ingenieras,
y un poco mi labor es intentar traducir sus lenguajes para que todos nos entendamos y todos podamos estar, trabajar en unísono, digamos, de manera conjunta, en equipo, para poder intentar, bueno, aportar nuestro granito de arena dentro del ámbito de los antibióticos, para intentar descubrir nuevos antibióticos, que es, obviamente, como sabes, un problema de salud global que afecta a todas las partes del mundo. Nos afecta ya y va a ser mucho peor. Está hablando que en el 2050 van a tener una muerte cada 3 segundos, creo que se está hablando, por este problema. Luego lo vamos a tratar en profundidad. Pero tú eres como el gran director de orquesta que tiene la sinfonía en la cabeza y que va dirigiendo al violinista, al cello, y pone a todo el mundo a trabajar en conjunto para que todo suene bien. Un poco así, yo diría que es una gran analogía, o como un... Sí, algo así, o como un entrenador de fútbol, digamos, o algo así, ¿no? Pero al final, nada pasaría sin la labor de toda la gente que está en el laboratorio. Sería imposible hacer lo que hacemos sin cada uno de los integrantes que tenemos aquí. Y bueno, para mí, pues obviamente es un privilegio, ¿no? Tener este sueño de poder tener este laboratorio, trabajar con gente tan inteligente, poder aprender de ellos y de ellas, y al final, pues poder dedicar mi tiempo a mi pasión. César, cuando me invitaste a venir, hice un poco de investigación sobre la universidad. Esta es una de las mejores universidades del mundo, y cuando decimos mejores, ¿qué significa para alguien que quiera venir aquí? ¿Qué significa que una universidad tenga este nivel? Porque una cosa es el prestigio, pero otra cosa es el nivel, que muchas veces van de la mano, casi siempre van de la mano, pero el llegar a un sitio como este, a una meca como esta, ¿qué requiere y qué es lo que te aporta a ti? Bueno, lo primero impresiona un poco. Yo, viniendo de Coruña, siempre me ha impresionado donde he estado en cada parte de, digamos, eslabón de mi carrera. Cuando fui a la Universidad de British Columbia me pasó lo mismo, ¿no? Dije, qué oportunidad estar aquí, es increíble, ¿no? Tengo que aprovecharlo, tengo que aprovechar esta oportunidad, tengo que trabajar duro para intentar aprender lo máximo posible, ¿no? Y siempre he valorado mucho donde he estado. Luego en MIT pues un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué hago yo aquí, no? Yo tuve la oportunidad de visitarlo hace poco, César, y me impresiona mucho. Sí, o sea, entonces te vienen a la mente cosas como, ¿merezco yo estar aquí? Y bueno, nunca me lo he creído, o sea, nunca he creído que yo mereciese estar en ninguno de los sitios donde he estado. Y eso lo digo completamente en serio. Yo creo que eso me ha llevado a trabajar más, y creo que me ha servido al final, pero es algo real, es un sentimiento real. Y luego cuando vine aquí, pues una meca también, ¿no? De la biomedicina en la Universidad de Pensilvania, un poco lo mismo. Dije, cuando me dieron esta oficina, dije, hostia, ¿qué hago yo aquí, no? Pues vamos a ponernos manos a la obra, vamos a intentar a darlo todo. Cuando lo das todo, pues al final, bueno, no puedes decepcionarte demasiado. Pero significa, pues, tener oportunidades de colaborar con gente muy inteligente, gente que está en el top de sus campos. Como comentabas, ¿no? Tenemos compañeros aquí que les dieron el premio Nobel hace una semana. Y bueno, pues estar en un ambiente así, pues ayuda un montón, ¿no? E inspira. Yo creo que me inspira a mí, nos inspira al equipo entero, y eso es algo muy positivo, ¿no? Es como si dijeses, pues, estoy en el Barcelona, o en el Madrid, o en el Deportivo. Lo que pasa es que llegamos buenos. Decías como que no te lo creías, o como que me merezco yo estar aquí. Este es un país en el que la meritocracia es clave, y luego el llegar aquí no garantiza que tú tengas un futuro aquí. Esto hay que lucharlo cada día a nivel de financiación. Cuéntanos cómo un poco funciona esa parte, porque yo creo que hay muchas personas, incluido yo mismo, que no tenía ni idea de lo que hay que trabajar, no solamente a nivel de publicación, que eso es una cosa, y ayer cuando cenábamos me decías que tú no tenías mucho problema a la hora de publicar, porque tienes muchas ideas, mucha imaginación, un buen equipo, pero luego está la fase de obtener financiación, porque todo esto es como una empresa que tú diriges, ¿no? Básicamente, la parte más, digamos, estresante, yo diría, es levantar dinero, ¿no? La financiación, para financiar las ideas que tenemos. Y esto, pues, es a través de pedir financiación, pedir proyectos a nivel nacional aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en los institutos nacionales de salud, el NIH, National Institutes of Health,
o NSF, que es el National Science Foundation. O sea, a nivel federal hay varias agencias donde podemos pedir proyectos para financiar las ideas. Y luego, pues, o de otros sitios, ¿no? Colaboraciones con empresas, con fundaciones y demás. Pero siempre la probabilidad de éxito es baja, de media es alrededor del 10%, entonces normalmente tenemos que pedir 10 proyectos para que nos den uno, y esto es en general para todo el mundo igual, ¿no? Entonces, pues en los últimos 6 meses a lo mejor nos han rechazado pues 10 o 15 propuestas de proyectos. Entonces esto siempre es así, en la ciencia estamos un poco acostumbrados a esto, ¿no? Porque la mayor parte de experimentos que hacemos en el laboratorio tampoco funcionan. Pero luego, a nivel de captar financiación, es un poco igual, ¿no? La mayor parte de los proyectos que pedimos no nos los dan. Entonces es ultra competitivo en ese sentido, ¿no? Y nada de lo que hacemos aquí sería posible sin dinero al final, ¿no? Sí. O sea, las ideas que queremos ejecutar no se pueden ejecutar sin dinero, porque hay que comprar los agentes químicos que necesitamos para hacerlo. Los equipos que hemos estado visitando, que tienes equipos, sí, que... Los robots. Esos robots que hemos estado viendo de tratamiento de péptidos que valen cientos de miles de millones, cientos de miles de dólares. Estamos hablando de millones de dólares más salarios, porque claro, tener a un equipo aquí como tienes tú, de brasileños, italianos, chinos, gente muy potente en sus ámbitos que hay que pagar. Sí, al final es como una startup, ¿no? Yo soy responsable de pagar los sueldos, los beneficios aquí en Estados Unidos, beneficios de salud y todo, sí. Todo para cada integrante del equipo. Soy responsable de pagar todos sus salarios y luego de pagar básicamente todo lo que hacemos, o sea, todas las investigaciones, los proyectos, todo lo que ves aquí en mi oficina, pues al final lo he tenido que pagar yo. Los ordenadores, las tarjetas gráficas, las impresoras... Hemos estado viendo esa impresora 3D para fabricar test que tiene que costar una fortuna. Todo sale de... Sí, al final todo sale de soy responsable último de todo. Y entonces la financiación es fundamental. De hecho, aquí seguramente que mucha gente no lo sabe, pero en las universidades de Estados Unidos, de cada dólar que capto para el laboratorio, para ejecutar nuestras ideas, pues la universidad se lleva un porcentaje muy alto. Que lo usan un poco para, bueno, es un poco el alquiler, es como el precio del alquiler por estar aquí, por usar la Lo podemos la decir, marca. Porque a mí me lo has contado, sí. No sé si te pongo en un aprieto, pero de cada dólar es público, sí. Se llevan 66 centavos. Creo que 66 centavos de cada dólar que captamos, esto es aquí, hay otras universidades donde puede ser más. De cada millón de dólares, 666 mil dólares. Sí, algo así, sí. Que es brutal. Sí. A mí me ha dejado impactado, sinceramente. Porque sí, se trata de conseguir, que es muy difícil conseguir financiación, muchos proyectos rechazados para luego pagar ese peaje, que también, oye, te permite estar aquí, también es un sello como el que tienes detrás de esa taza, sí. De garantía de decir, oye, sí. Esto viene de la Universidad de Pensilvania, pero todo tiene un precio, nada es fácil. Yo pensaba que las universidades, llegabas aquí, ya está todo hecho. No, yo creo que te mantienen un poco el fuego este, ¿no? Porque nunca puedes relajarte demasiado en ese sentido. Siempre tienes que renovar o captar nueva financiación para... Si realmente, yo creo que lo bonito es que si realmente crees en tus ideas y crees que puedes cambiar un poco el mundo, intentar cambiar el mundo con tus ideas, que es lo que nos mueve cada día, eso me da energía para seguir captando financiación. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Realmente... eso es lo que nos mueve cada día, tanto a mí como a mi equipo, y con el sueño final de, bueno, algún día poder crear un antibiótico que pueda ayudar a la gente, que pueda salvar vidas. Eso para mí es un sueño perpetuo, permanente que tengo, que me ayuda a levantarme cada día y trabajar lo máximo posible. Vamos a hablar de eso, César, vamos a hablar de la desextinción molecular, porque suena como... algo muy, muy complejo, y lo es, pero vamos a trasladarlo a un lenguaje sencillo, lo más sencillo que podamos, para explicarle a la gente qué es lo que estáis haciendo en este momento con, bueno, estas superbacterias que estáis trayendo del pasado para cambiar el futuro. Pues mira, sí. Es como un viaje fascinante. Sí, es un poco un viaje al pasado, ¿no? Para intentar mejorar el presente y el futuro. Esto te voy a dar un poco de contexto para el proyecto, ¿no? Hace unos años pues, desarrollamos junto a colaboradores un algoritmo que nos permitió por primera vez explorar el cuerpo humano, específicamente el proteoma humano.
proteoma humano son todas las proteínas de nuestro cuerpo que están codificadas por nuestro genoma, ¿no? Y pudimos desarrollar un algoritmo que por primera vez nos permitió explorar todo este proteoma, todo este cuerpo humano, como una fuente de antibióticos. Y por alguna razón nadie jamás había mirado en nuestro propio cuerpo por ver si encontramos antibióticos, y fuimos capaces de encontrar miles de nuevos antibióticos codificados, escondidos en nuestras proteínas, en nuestro proteoma, que previamente no habían sido reconocidos como moléculas antibióticas, ¿no? Y esto, pues, luego verificamos químicamente y a nivel experimental que muchos de ellos tenían capacidad antibiótica, en incluso modelos de ratón de relevancia preclínica. Y esto abrió, pues, muchas ideas en el grupo, ¿no? Aquí, una de ellas es que seguramente podamos encontrar estas secuencias escondidas, encriptadas, no solo en el cuerpo humano, pero a lo largo del, digamos, del árbol de la vida. Y entonces empezamos a pensar, si esto es así, seguramente podamos encontrar estas secuencias que llamamos péptidos encriptados, son pequeñas proteínas que están encriptadas en el proteoma, quizás las podamos encontrar también a lo largo de la evolución, del proceso evolutivo, y si es así, pues quizás podamos encontrarlas en el pasado, en organismos del pasado, incluso extintos. Entonces, bueno, de todo esto empezamos, teníamos sesiones de brainstorming, donde empezamos a pensar en Jurassic Park, ¿no? En Jurassic Park y la película, ¿no? Ahí el concepto fundamental era traer de vuelta a la vida organismos enteros, dinosaurios como el Tyrannosaurus Rex, ¿no? El Velociraptor. Para que no se acuerde, aquella pieza de ámbar que contenía, sí, un insecto, sí, y ese insecto había picado, ¿no?, a un dinosaurio, y a raíz de ahí surge todo. Pero tiene sentido lo que estabas contando, porque nos hablabas de ese algoritmo de Darwin y de cómo la evolución tiene sentido. Una vez que lo explicas, dices, oye, pues tiene toda la lógica. Pero a nadie se le había ocurrido. Sí, curiosamente, a nadie se le había ocurrido antes, pero fue fascinante porque en el equipo las conversaciones eran increíbles, ¿no? Jurassic Park. Pero claro, en Jurassic Park había muchísimos problemas, ¿no? Obviamente, problemas éticos, ¿no? Traer un dinosaurio a la vida, ¿no? Problemas ecológicos. ¿Qué significa traer un dinosaurio y ponerlo aquí en el campus? O sea, ecológicamente va a destruir muchos procesos ecológicos, ¿no?, de nuestro mundo. Y luego, obviamente, en el caso de los dinosaurios, pues problemas a nivel técnico. Yo creo que es imposible resucitar un dinosaurio hoy en día porque no tenemos suficiente información genómica para poder hacerlo. Pero luego dijimos, pero si tenemos una molécula del pasado, esto, digamos, no tenemos estos problemas éticos necesariamente, ¿no? Como traer un dinosaurio es mucho más fácil, ¿no? O problemas ecológicos, porque estamos solo trayendo una molécula, no un organismo entero. Y entonces se nos ocurrió este concepto de desextinción molecular. Resucitar moléculas del pasado para hacerle frentes a problemas del presente, como el problema de la resistencia a los antibióticos, ¿no?, las superbacterias. ¿Y esas moléculas, César, las traes del mamut lanudo, sí, del neandertal? Sí, sí, sí. ¿De dónde las traes? Sí, pues te comento un poco cómo hicimos a nivel cronológico esto, ¿no? Entonces, vale, habíamos hecho la exploración del cuerpo humano moderno, del ser humano moderno, ¿no?, Homo sapiens, que publicamos en 2022. Y entonces dijimos, vale, si tenemos la hipótesis de que estas secuencias se encuentran a lo largo de la evolución, pues vamos a mirar a nuestros descendientes más cercanos, digamos, a nuestros primos hermanos, ¿no?, que son los neandertales y los denisovanos. Y entonces, aquí tenemos mucha suerte, que suele pasar en la ciencia, que en este caso, la labor de muchas científicas y científicos a lo largo de décadas, que se dedicaron a secuenciar ADN arcaico, desarrollaron métodos para secuenciar ADN arcaico, ¿no? Entonces, quizá la parte clave o culmen de todo este campo fue el año pasado, cuando le dieron el premio Nobel a Svante Paabo por secuenciar ADN extinto, ADN de organismos extintos. Y entonces mucha de esa información está disponible en la red, digamos. En bases de datos abiertas. Bases de datos abiertas, open source, que todo el mundo puede acceder. Entonces nosotros lo que hicimos... Es una de las grandes maravillas de la ciencia, ¿no? Totalmente, sí, sí.
tener todo eso abierto, como ocurrió también con el COVID, que mucha gente empezó a compartir en tiempo real secuenciaciones que lo han, a la postre han sido muy importantes. Sí. Fundamental, yo creo eso, ¿no? Es el compartir la información, el conocimiento, para entre todos poder avanzar la sociedad. Al final, la ciencia, el objetivo final de la ciencia es esto, ¿no? Pero nosotros tuvimos la suerte que esa información estaba disponible gracias a la labor de toda esta gente durante décadas. Y nosotros pues, lo que hicimos es mirar a los neandertales y denisovanos, mirar a los proteomas, que son las proteínas de estos humanos extintos, que estaba disponible. Entonces desarrollamos un algoritmo y lo que nos permitió es como usar una lupa para mirar los proteomas para encontrar antibióticos, ¿no? Una lupa que utilizasteis para mirar cosas que nadie había mirado antes. Exacto, exacto. Quizás no teníamos la herramienta o la lupa para mirar ahí, para encontrar algo útil, y nosotros pues desarrollamos esa lupa, ¿no? Esa herramienta. Y entonces, te puedo comentar uno de los ejemplos aquí. Este es un modelo en 3D. Yo me voy a mover para ver si la cámara sigue bien, ¿eh? Pero mira, este es un modelo en 3D del primer antibiótico que funciona en modelos de ratón de un organismo extinto. En este caso, este es Neanderthalin 1, Neandertalina 1, que es, obviamente viene de los neandertales, un organismo, bueno, un homínido extinto. Y este es una ATP sintetasa. Esta es una ATP sintetasa, que es una proteína, vemos la complejidad, ¿no? Las alfa-hélices, que es responsable de generar ATP, que ATP es la molécula de la energía que necesitamos para vivir, digamos, ¿no? Y entonces esta es la proteína entera y nuestro algoritmo, la lupa, lo que hizo fue mirar en la proteína entera, en toda su complejidad, y dijo, ¿dónde puedo encontrar un fragmento que tenga capacidad antibiótica? Un péptido encriptado, lo que comentaba antes. Y dentro de toda esta complejidad, el algoritmo de inteligencia artificial fue capaz de encontrar esta región en rojo, que luego, con métodos de químicos y de biología sintética, podemos extraer de la proteína. Y esta es la neandertalina 1, esta es la proteína, el péptido, es una proteína diminuta, que luego fue capaz de matar a bacterias en placas de Petri y luego en un modelo de ratón de relevancia preclínica, y constituye pues, el primer antibiótico encontrado en la primera molécula realmente, no solo antibiótico, encontrada en un organismo extinto con capacidad, en este caso, terapéutica, ¿no? Y es un poco como funcionan los algoritmos, ¿no? Miran toda la complejidad de las proteínas, encuentran fragmentos que tienen, el algoritmo predice que va a tener capacidad antibiótica y luego pues, lo verificamos experimentalmente. Entonces, este es un ejemplo. ¿Por qué os vais a buscar ahí, César? Pues miramos todas las proteínas disponibles dentro de los neandertales y dentro de los denisovanos, y este es un ejemplo. Y este es el ejemplo que quizás funcionó mejor en modelos de ratón de relevancia preclínica, y por eso lo uso como a nivel ilustrativo, pero encontramos muchos otros ejemplos, ¿no? Y de aquí pues hicimos el trabajo este con los homínidos extintos, y esto nos llevó luego a explorar lo que llamamos el extintoma, que son los proteomas de todos los organismos extintos que están disponibles hoy en día. Y ahí, para ese problema, desarrollamos un método distinto de deep learning, en ese caso, que más avanzado que el que usamos para descubrir la neandertalina 1. Y eso nos permitió pues, explorar y encontrar antibióticos en el mamut, en cebras extintas, en criaturas del pasado, bueno, un proyecto súper bonito, donde liderado por gente aquí en el laboratorio con una capacidad increíble a nivel computacional, y nos ha permitido pues, abrir un campo nuevo, el de la desextinción molecular, que yo creo que nos puede permitir pues, continuar descubriendo nuevos antibióticos y nuevos tipos de moléculas en criaturas del pasado. La pregunta que te hacía de por qué os vais a buscar ahí estaba relacionada precisamente con eso, porque se pueden utilizar de forma efectiva cuando las medicinas de hoy cada vez lo son menos. Exactamente, realmente las bacterias cada vez se han hecho más resistentes a los antibióticos que les tiramos, digamos,
Entonces, de todo el arsenal de antibióticos que tenemos hoy en día, muchas bacterias son resistentes a todo. Cada vez hay más pacientes que llegan al hospital con infecciones completamente intratables, incluso con combinaciones de medicamentos. De medicamentos. Y entonces hace falta pues, mirar un poco más allá, ¿no?, de los métodos tradicionales. Por eso yo en mi laboratorio pues, intentamos pensar un poquito out of the box, ¿no?, como dicen aquí en inglés, para ver qué diferentes estrategias podemos desarrollar para intentar descubrir nuevos antibióticos. Yo creo que si me paro a pensar en lo que hemos logrado en los últimos 5 o 6 años, la parte clave es que yo creo que hemos acelerado el proceso de descubrir nuevos antibióticos. Y te voy a dar, por poner un poco en contexto, ¿no?, usando métodos tradicionales en el campo de los antibióticos, se tardan entre 3 y 6 años para descubrir un candidato preclínico. Usando ordenadores en los últimos 5 o 6 años, podemos encontrar ahora miles o cientos de miles de candidatos preclínicos en una cuestión de horas. Es impresionante. O sea, hemos comprimido la escala de tiempo gracias a los ordenadores para descubrir nuevos antibióticos. Y luego la mayor parte no funcionarán, no llegarán a salvar vidas en humanos, pero al menos estamos generando muchísimos más candidatos, claro, que luego esperamos que... La ley de los grandes números, ¿no? A nivel de probabilidad, claro, pues que alguno pues pueda ser útil. Uh-huh. Y un poco es eso lo que yo creo que diría que hemos logrado, ¿no? Y que si me hubieras preguntado hace 6 años si esto hubiera sido posible, yo te hubiera dicho imposible, eso es ciencia ficción. Un poco lo que me decían a mí cuando llegué al MIT de imposible usar ordenadores para diseñar un medicamento, un antibiótico, para programar la biología. Yo te hubiera dicho lo mismo, ¿no?, hace 6 años, y ahora la verdad es que me ha sorprendido, ¿no?, esta capacidad de, usando la inteligencia artificial, junto con experimentos para verificar y validar todo, lo que hemos conseguido. Hemos conseguido acelerar el proceso de descubrir nuevos antibióticos. César, hay un paso muy importante desde tener a esos miles de candidatos de los que nos hablabas ahora a el poder llegar a tener una medicina en el futuro que realmente sea efectiva, eficaz, segura. Eso requiere de una inversión brutal. Estamos hablando de miles de millones de dólares, seguramente. Sí. Y de años, desde donde estáis hoy hasta el día que alguien pueda decir, oye, pues me tomo esta pastillita y esto va a ser efectivo, seguro y eficaz. Me imagino que os estaréis encontrando con el problema del que hablábamos al principio, que es el de la financiación, de que haya alguien interesado en, oye, voy a apostar por esto, porque las probabilidades de éxito son un tanto desconocidas, pero al final, cuando ofrecéis tal cantidad de candidatos, por así decirlo, uh-huh, un poco el riesgo disminuye, ¿no? Tenéis a muchos mecenas, a muchas, no sé si compañías, porque claro, yo, esto también me abre otra pregunta, que es esto, ¿lo podéis llegar a patentar? Porque al final estáis en una entidad privada compitiendo por sacar algo también que, y posiblemente lo tengáis que patentar, ¿no? Entonces, surgen muchas preguntas en ese campo que no sé cómo puedes responder. Sí, tocas un poco en puntos claves, ¿no? Yo creo que desarrollar un antibiótico cuesta más que llevar un cohete a la luna. Ahí me has dejado planchado. O sea, desarrollar, desde descubrir lo que estamos haciendo y luego desarrollarlo en algo, en un medicamento, ¿no?, en una medicina que salve vidas, el nivel de financiación es más que lo que Elon Musk está intentando hacer ahora con SpaceX, por ejemplo. Eso te da una idea de la magnitud del problema y de lo complicado y complejo que puede llegar a ser, ¿no? Obviamente a mí me motiva, pues eso, ¿no?, intentar hacer algo que pueda mejorar el mundo. Cuando yo no esté aquí ya, dejar algo que sirva para que el mundo sea un lugar un poquito mejor y para ayudar un poco a la humanidad, ¿no?, a la sociedad. Obviamente, esto es un proceso difícil. Yo en mi laboratorio no tenemos el conocimiento para luego desarrollar un medicamento, ¿no?, llevarlo a fase clínica y demás. Eso sería pues, financiación a través de mecenas, que hoy en día no tenemos, o colaboración con industria para que una compañía farmacéutica luego se pueda hacer cargo
de llevar lo que hemos descubierto aquí con el ordenador e intentar desarrollarlo en algo que sea un medicamento, ¿no? Algún día. Es un proceso arduo, complicado, de muchos años, en general de media unos 10 años. Llevar algo preclínico, un candidato preclínico a la clínica, que luego sea aprobado, en el caso de Estados Unidos, por la FDA, que es la Food and Drug Administration, para luego que la gente empiece a tomárselo para curar una infección, ¿no? Volviendo un poquito, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día más de 1 millón de personas mueren al año como consecuencia de las superbacterias. Es una pandemia silenciosa. Y digo silenciosa porque yo creo que no se habla lo suficiente de esto, ¿no? Está matando ya un montón de gente. Como comentabas, para el año 2050 la proyección es que 10 millones de personas morirán como consecuencia de estas superbacterias. Y bueno, los antibióticos son tesoros, yo creo. Son medicinas que no solo son útiles para curar la infección cuando estamos malitos, pero también son fundamentales para la medicina contemporánea, la medicina moderna. Cosas como un parto, necesitas antibióticos efectivos, pacientes de quimioterapia que son más susceptibles a infectarse con bacterias, necesitas tener antibióticos que funcionan en ese contexto, operaciones quirúrgicas, cirugías, necesitas tener antibióticos para que la medicina moderna funcione como la conocemos. Si de repente los antibióticos dejan de funcionar, nos vamos a ver en una era preantibiótica, donde la esperanza de vida eran pues, muchísimos menos años de los que vivimos hoy en día, ¿no? Y la mortalidad temprana pues, subirá un montón. Entonces yo creo que no quiero ser demasiado pesimista, pero es muy importante, yo creo, financiar este ámbito, yo creo, para intentar desarrollar nuevos antibióticos para poder hacerle frente a estas infecciones causadas por superbacterias. Desde aquí vamos a mandar un mensaje, ¿no?, a todos ellos. Sí. Señores, que tengan ustedes esos deep pockets que llaman por aquí, bueno, pues en España también los tenemos, ¿no? Grandes empresarios que han hecho fortuna y que además tienen interés y financian ciertos tipos de proyectos, pues que se fijen en este, que además está liderado por un español, para poner su foco de atención y sus dólares y sus euros detrás de algo que va a tener impacto en 7.000 millones de vidas al final, César, porque lo que estáis haciendo va a cambiar el mundo. Yo cuando te decía que estaba nervioso es que en el tweet que publicaba decía voy a entrevistar a una persona que estoy seguro va a cambiar el mundo. Lo que estáis haciendo aquí tiene la capacidad y los visionarios, y yo no lo soy, pero la gente que va a poner dinero detrás de vosotros es la que entienda que esto va a tener un impacto en 7.000 millones de vidas al final. Hombre, ese es un poco el sueño. El sueño que tenemos. Lo que nos da la energía cada día para mí es eso. Yo voy a dedicar cada ápice de energía que yo tengo en mi cuerpo para intentar mejorar el mundo. Eso te lo garantizo. Es lo que intento hacer cada día y espero que algún día pues, se pueda convertir en una realidad. Yo me esforzaré al máximo. César, ¿qué les contamos a los jóvenes investigadores españoles, investigadoras, investigadores que están pensando, oye, o incluso chavales que están en el instituto? Claro. ¿Qué les podemos contar? Porque se habla mucho de ese desinterés, de que la juventud, pero yo hoy he conocido a personas muy jóvenes que se quieren comer el mundo, que están aquí, aunque sea sin ganar mucho dinero, pero que saben que están haciendo algo que va a cambiar posiblemente la historia, ¿no? ¿Qué mensajes de aliento les puedes mandar tú a esos jóvenes o a gente que ya esté trabajando en este ámbito en España? Yo les diría que vivimos en un mundo fascinante, un mundo con muchos problemas también a nivel social, pero con lo cual un mundo fascinante, ¿no? Y yo creo que vivimos en un mundo de ciencia ficción. Para nuestros bisabuelos, si les explicásemos el mundo donde vivimos hoy, te dirían ni de broma. Vivimos en un mundo, no sé, de ciencia ficción, donde yo creo que estamos en el tiempo de intentar entender la biología, ¿no? Volviendo un poco a lo que comentábamos al principio. Y la biología es mucho más bonita que la ciencia ficción. Los procesos que estamos descubriendo ahora, por ejemplo, lo que estamos trabajando, es muchísimo más increíble que un cuento de ciencia ficción incluso, ¿no? Entonces, a los más jóvenes les diría, pues, quizás
no solo penséis en ser futbolistas o actrices o cantantes o demás, ¿no? Profesiones increíbles también, pero también pensar en ser científicos y científicas, ¿no? Los necesitamos, necesitamos el talento joven, la inteligencia, las ganas de cambiar el mundo, las ganas de mejorar todo, esa energía, ¿no? Esa energía innata que tienen los jóvenes, lo necesitamos para el futuro de la sociedad y cualquiera de vosotros, cualquiera de vosotras puede ser ese agente de cambio. Y no os menospreciéis, yo creo que cada uno de vosotros pues puede hacer eso y la cuestión es creérselo y luego intentar hacerlo, ¿no? Yo creo que es un poco el mensaje que me gustaría también comunicar, ¿no? Si yo he llegado aquí, cualquiera de vosotros, hacerme caso, seguro que muchos de vosotros, mucho más inteligentes que yo, podéis hacerlo también. Y bueno, eso es un poco... Yo creo que son palabras muy importantes, César. Yo hace poco estaba visitando el Centro Espacial Kennedy de la NASA y había una clase de chavales y chavalas de 7 u 8 años que estaban sentados escuchando la charla de un astronauta. Y el astronauta les decía: vosotros sois las personas que vais a ir a Marte, vosotros sois... Qué importante es transmitir también esa visión, ¿no? El de, oye, es posible, hay que trabajar en ello, hay que trabajar duro, pero que se transmita, es un poco la esperanza, porque vivimos en un mundo cada vez más de desesperanza, de problemas, de caos, ¿no? Y que figuras como tú transmitan un mensaje como este de, oye, sois vosotros los que podéis estar un día sentados aquí conmigo. Absolutamente, y mucho mejor que yo, seguramente. O sea, yo tengo gente en el equipo mucho más inteligentes que yo, que saben mucho más que yo de muchos ámbitos. Y me encanta. Yo quiero trabajar con gente mejor que yo, siempre. Esa es la manera en la que yo mejoro, aprendo y puedo progresar como persona, como científico. Y me encanta. Y hay mucha gente tremendamente válida en el mundo, tremendamente inteligente, con ganas de cambiar las cosas. Y yo también os diría que los científicos y las científicas, la manera en que yo pienso en la ciencia es que parte de nuestro trabajo es convertir algo que pensamos que es ciencia ficción a traerlo un poquito más cerquita a la ficción, a la realidad. Si yo te digo hace 10 años, vamos a tener vacunas creadas con una molécula que se llama ARN mensajero, tú dirías, seguramente ni de broma. Y hoy lo tenemos. O vamos a tener herramientas de secuencias que vienen de bacterias para poder editar genes en humanos, como CRISPR. La gente hubiera dicho, estás loco, ¿no? Son conceptos e ideas de ciencia ficción. O si yo te hubiera dicho, vamos a encontrar antibióticos en neandertales y en animales extintos, en el mamut, me hubieras dicho, estás loco, no, ni de broma. Pero yo creo que lo bonito de la ciencia es eso, que realmente puedes hacerlo, puedes atraer el campo, el ámbito, ideas de la ciencia ficción a algo real. Y yo creo que eso es tremendamente poderoso, muy bonito. Y también te digo, los momentos, que pasa muy poco, ¿no? Pero los momentos donde por primera vez descubres algo que nadie más sabe en el mundo, esa sensación que tenemos los científicos en momentos privilegiados, que son poquitos, es una sensación incomparable con todo lo demás que puedas experimentar en el mundo, en tu vida. Y eso me parece tremendamente poderoso también. Le diría a los jóvenes que ser científico puede ser duro a veces, porque la mayor parte de los experimentos no funcionan, la mayor parte de ideas no funcionan, pero las que sí, cuando estás ahí en el laboratorio y de repente te das cuenta de que sabes algo que nadie más en el mundo sabe, es un momento íntimo, que vale todo. César, avancemos 15 años. Todos estos proyectos en los que estáis trabajando hoy, vamos a irnos 15 años adelante. ¿Qué visión tienes? Como la tuviste en su día de, oye, deberíamos utilizar la biología, el poder de la computación, la inteligencia artificial. Cuando en el MIT tuviste esa visión de podemos conjuntar todo esto para cambiar el mundo y el mundo de los antibióticos y de la medicina. ¿Qué visión tienes 15 años
partir de hoy, cuando nos volvamos a ver, seguro que van a ser muchas veces antes, pero sí, ojalá sí. Cuando nos sentemos dentro de 15 años, ¿te acuerdas cuando te dije? Yo creo que quizás viviremos en un mundo donde los ordenadores, ya bueno, ya está ocurriendo, ¿no? Va a ser un mundo que vamos a ir de la mano, ¿no? La inteligencia humana con la inteligencia de máquinas. En el ámbito de los antibióticos, yo lo que espero, y en el ámbito de los medicamentos en general, espero que sea un mundo donde un ordenador pueda diseñar un antibiótico o un medicamento a la carta, específico para una infección o específico para una persona, ¿no? Acercándonos un poquito más a la medicina personalizada, donde, como sabes, pues no todos los medicamentos funcionan igual para todo el mundo, ¿no? Entonces, adaptar un poco los medicamentos para la persona. En el caso de las infecciones, adaptar el antibiótico para la infección específica que tiene el paciente, sin matar a bacterias buenas o sin tener toxicidad contra células humanas. Entonces, un poquito, yo creo que va a ser una medicina más personalizada, ayudada por la inteligencia artificial, y donde yo creo que se va a acelerar el proceso de descubrir nuevos medicamentos un poco a la carta. Lo que imagino es un mundo donde pues, estás en el hospital, llegas al hospital con una infección causada por Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Por ejemplo, que es un patógeno, una bacteria patógena. Y entonces los médicos van al ordenador y le dicen, pues mira, necesitamos un medicamento contra esta bacteria, muy potente, que sea efectivo en este rango de concentraciones o de dosis. Y yo creo que el ordenador muy rápidamente quizás va a ser capaz de crear ese antibiótico en cuestión de horas o días, digamos, para poder salvar a ese paciente. Es un poco uno de los sueños que tenemos. Otro es que todas estas secuencias que hemos encontrado a lo largo del árbol de la vida, codificadas en proteínas, ocultas en proteínas que jamás se habían visto antes, que tuviesen capacidad antibiótica, la hipótesis que tenemos es que cumplen una función en el sistema inmune de todos los huéspedes, ¿no?, a lo largo de la evolución. Y entonces lo que yo imagino también es que quizás podamos apoyar esta hipótesis que tenemos en un futuro para ver si estas secuencias realmente cumplen un papel en el sistema inmune de todos los organismos. Eso sería porque constituirían un nuevo tipo de molécula dentro del sistema inmune. Yo creo que eso sería también como un mensaje que nos ha traído hasta aquí a nivel evolutivo, y llevamos ese mensaje ahí que posiblemente sea nuestra carta también de salvación, ¿no? Obvio. Claro. Qué bonito. Sí, un poco la hipótesis que tenemos es que cuando tú, un neandertal, por ejemplo, ¿no?, porque esto es una molécula de neandertales, si el neandertal se infecta con una bacteria, la bacteria se adentra en el cuerpo del neandertal y esto sería una primera fase de defensa donde esto se liberaría para matar a la bacteria rápidamente. Y como este hay miles a lo largo del cuerpo. Entonces quizás miles de estos batallones se liberan en el cuerpo para matar a las bacterias rápidamente, o a los virus, o a otro tipo de infecciones. Y es un poco la hipótesis que tenemos, y confío que en los próximos años pues, podamos continuar pues, apoyando esa idea, ¿no? ¿Te asustan las... Tú que trabajas con máquinas, con inteligencia artificial, con aprendizaje profundo, con todas esas cosas que suenan, para los mortales suenan tan etéreas, que lo único que sabemos es que tenemos ChatGPT y ahora sí, todos vamos ahí, pero sí que hay una corriente de personas, ¿no?, que asustan un poco diciendo vamos a perder nuestros trabajos, vamos a vivir en un mundo en las que todos vamos a estar controlados, en los que... Alguien que trabaja desde hace tantos años en un campo tan avanzado como este, ¿tú qué percepción tienes sobre eso? Yo creo que como toda tecnología que ha cambiado el mundo, si estudias un poco la historia, ¿no?, es de doble uso, ¿no? Puede ser de doble uso, bueno o malo. Te voy a dar un ejemplo específico en nuestro laboratorio. Cuando estábamos haciendo este estudio de desextinción molecular, mirando a homínidos extintos, los neandertales y los denisovanos, la primera reacción como científicos en el laboratorio fue: esto es increíble, ¿no? Estamos a punto de resucitar estas moléculas que el ordenador ha encontrado usando la química. Vamos a resucitarlas por primera vez. Esta molécula no existe en el mundo hoy.
no está codificada en ningún ser vivo en el mundo biológico. Entonces la primera reacción fue curioso porque fue de emoción, ¿no? A nivel científico vamos a revivir esta molécula en laboratorio por primera vez. Y luego empezamos a pensar, espera un momento, a nivel de bioética, ¿qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, ¿qué significa revivir una molécula y traerla a la vida, digamos, traerla al mundo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entonces empezamos a consultar con expertos en bioética para ver qué tipo de cosas teníamos que pensar, ¿no? Para hacer una cosa que es uno de los valores que tenemos aquí en el laboratorio es innovar de manera responsable. Entonces, pues, ¿qué tipo de salvaguardas tenemos que tener en cuenta para hacer esto de manera responsable? Y luego otra cosa curiosa que pasó en este caso del ámbito de la desextinción molecular es cuando fuimos a la oficina de patentes aquí en la universidad. Yo llegué ahí y les dije, mira, yo sé que las secuencias naturales que existen en la naturaleza no son patentables, pero ¿y una secuencia que existió en el pasado que ya no está presente en el mundo hoy? ¿Eso es patentable o no? Claro, igual ellos no tenían la respuesta. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe a día de hoy. Nadie lo sabe. Esto ha abierto ahora un nuevo campo en el ámbito de las patentes en biotecnología, donde se está intentando descifrar cuál es la respuesta. Es que eso tiene un impacto muy importante también de lo que hablamos a nivel de financiación, porque no es lo mismo tener algo que vosotros hayáis patentado y que luego sea comercializable en el caso de que interese ser. Claro. Sí. Para mí, más que nada, es a nivel de curiosidad, ¿no? Y de hecho estoy escribiendo ahora junto con un colega que es experto en patentes en el ámbito de la biotecnología. Es una pieza que estamos escribiendo donde describimos los pros y los contras de patentar secuencias extintas. Pero vamos, que está abierto un nuevo campo en el ámbito de las patentes. Y bueno, es una curiosidad también. Pero yo creo que es lo que digo, ¿no? Con nuevas tecnologías, la de inteligencia artificial, la desextinción molecular, es importante, yo creo, tener conversaciones con gente que sabe más que tú en ámbitos que pueden tocar, ¿no?, esas tecnologías. Yo creo que la inteligencia artificial pues puede tener connotaciones muy buenas, puede ayudarnos a acelerar, descubrir el descubrimiento de nuevos antibióticos, puede ayudarnos a través de ChatGPT, ayudarnos a generar texto de manera muy rápida. Eso puede ser útil y también puede ser malo, ¿no? Entonces yo creo que como toda tecnología así disruptiva, que tiene ambas caras, es un poco el yin y el yang, lo mejor que podemos hacer es tener conversaciones a nivel social, a nivel de sociedad, con gente que sabe más que nosotros en ámbitos, en nuestro caso la bioética y el caso de las patentes y tal, pues para intentar tener eso, conversaciones constructivas con la gente, ¿no? Yo creo que es importante. Yo cuando doy charlas ahora hablo de esto, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando resucitamos una molécula del pasado? Y seguro que hay cosas que escuchas que dices, oye, pues no había pensado en ello. Absolutamente. Aquí solo hay un cerebro y junto con el equipo tenemos un cerebro cada uno y eso es limitado. Yo creo que es importante hablar con cuanta más gente mejor y absorber cuantas más ideas mejor y para intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible. César, yo te quiero entregar este parche. Que un honor. Te lo debía, pero ahora puedes Estamos portar, en persona. Te lo doy en persona. Ha sido un gusto venir hasta aquí, conocerte en persona cuando habíamos charlado por casi parece una eternidad. Una eternidad, pero no fue hace tanto, ¿no? Sobre cuando hablábamos durante la pandemia. Creo que ha sido una charla fascinante que abres. Seguro que hay mucha gente que vaya a ver este vídeo al que le hayas abierto un campo de esperanza, de posibilidades, y creo que eso al final es lo más importante. Hablabas tú de la curiosidad, me encanta escuchar eso porque al final los respetuosos y los respetables somos gente curiosa en la que aprendemos cada día, al igual que tú aprendes de tu equipo, aprendes de otros, nosotros aprendemos de gente como tú, tan brillante como tú, y gracias. Un placer, Pablo, muchísimas gracias. Nos vamos a seguir viendo, seguro. Seguramente. Gracias. A cave, a dream that no one
would save a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences.